Que nada, y aprovechando y fuera de la broma, le pido disculpas a Tito. El otro día, dentro de la vorágine que se ha convertido estos últimos días, pues perdí un poquito los papeles y ya se lo he pedido a él disculpas y a su compañero de cámara, que no sé, está por aquí, que no me acuerdo cómo se llama. Disculpas. Y es una anécdota más de este tema. Pues sí, pues Daniel, Víctor, Vicente, Nico y algunos más han intentado, ¿no? Y yo lo que les he dicho a ellos, digo, oye, no habla más bien de mí, pues no me va a dejar irme. No, hombre, yo sé que me tienen aprecio, el mismo aprecio que yo tengo a ellos, pero también saben cómo estaba, cómo estoy, porque no les he escondido nada. Y no es que se alegren, evidentemente, porque ya he estado con ellos ayer y mañana, pero creo que me respetan y con eso me vale.